aquí ya no se puede estar en las paradas de bus esperando el bus, porque el olor es insoportable. Por favor, la gente, la comunidad, queremos que hagan un llamado a la municipalidad, que si son buenos para estarnos cobrando los impuestos, pero con respecto a esto ya no se puede, o sea, ¿por de qué? ¿Qué es? Olor cloaca, no sé, es algo terrible. Los olores aquí, los malos olores, que por favor tomen esto y le tomen seriedad, porque es como pasar cerca de la laguna aquí yendo para San Juan. De esta manera reaccionó una usuaria de la terminal de autobuses de Pérez Celedón. Ella afirma que cada vez que llega al lugar a esperar la salida del bus hay malos olores. Afirma que es un tema de salud y que se le tiene que prestar mucha atención. No sé si ustedes ahorita se han podido dar cuenta, pero por favor ayúdenos con este problema, porque esto es un problema de salud, o sea, de higiene, o sea que sí, que eso sí lo considero muy importante. Al respecto, el administrador del mercado, José Campos, dijo que en efecto hay días que se percibe mal olor, pero que todavía no saben de qué se trata y si es un problema propio del lugar o de la ciudad en sí. El funcionario precisó que este podría ser un asunto con el alcantarillado pluvial de la ciudad, por lo que es un tema que tiene que ser valorado por especialistas para determinar la causa. Hemos tenido quejas, realmente no vamos a omitir eso, hemos tenido quejas de algunos, inclusive inquilinos, sobre cierto aroma, cierto olor que se percibe. Curiosamente, sobre todo en las esquinas, pareciera, con lo que hemos hablado con los ingenieros de la municipalidad, pareciera que es un problema en el sistema de alcantarillado de la ciudad, porque no es solo en la terminal de buses que a veces se da ese aroma. Usted se para en cualquier esquina del centro de la ciudad y hay un olor a cloaca que sale sobre las parrillas de los alcantarillados, que pareciera que es un problema más de la ciudad que solamente del mercado y de la terminal. Esta molestia de doña Rosemary ya es conocida por los funcionarios, ya que afirman que en una encuesta que realizan sobre la prestación del servicio, algunos usuarios mencionaron los malos olores. Sí, efectivamente, hay un aroma que en ciertos días, sobre todo en ciertos días, se desata y que es bastante molesto. Más bien, nosotros estamos detrás de estas quejas ya, porque pareciera, como le digo, que es más un problema del mercado y la terminal que es de la ciudad completa, en donde hay un olor del sistema alcantarillado. Hay que buscar cuál es, de dónde viene. Efectivamente, porque si los habitantes están inconformes desde cierto punto de vista, hay que darle solución a esto. Nosotros anualmente hacemos dos consultas, dos encuestas de satisfacción al cliente, y ahí han salido, entonces hay que ponerle cuidado a esas quejas. También indicó que harán las coordinaciones con otras instituciones como el Ministerio de Salud y Acueductos y Alcantarillados, para buscar cuál es el problema y lo que genera estos malos olores.